ser un esquicle cuando corría por los campos, disfrutando el aire y la humedad de su cuerpo. Tan alto como vuelan las aves, Pedrito volaba con sus sueños. Miraba a su viejo desgarrar su piel, dejar la vida en la tierra, el llano en llamas. A los 15 años de edad, abandonó su tierra, su gente, y sin decir una palabra, fue en busca de sus sueños, siendo ilegal. Y no me despedí de los muchachos, pero ya les mandé una postal. Dice hola, hola de borrachos, los extraña su amigo el ilegal. Todos los días hincado frente a un crucifijo, prometía con la bendición de Dios regresar a su tierra, ver la vestida de luces, color y fiesta, que su pueblo se sintiera orgulloso y ser ejemplo de otros pueblos. En el año 2006, fundó su ganadería. Ser ganadero ya lo traía en la piel, y con voz firme y fuerte la nombró Rancho Los Chivos del señor Pedro Castañeda, el del Tolimana. Poco a poco fue creyendo su torada, y cada día se veían más toros, unos comprados y otros ojeados. Abrió puerta en Paso Real, luego fue a San Gabriel, llegó a Tonayan y dijo: esta es mi segunda casa. Amigo del buen jinete, enemigo de la trampa y la marrullería, hombre que prefiere un aplauso honrado que una moneda manchada con la sangre de un valiente. Así es don Pedro Castañeda, un ganadero como poco. Y hoy, en esta tarde, en esta plaza jaripellera, se presentan los toros temibles de Rancho Los Chivos del señor Pedro Castañeda, el de Tolimán. Rancho Los Chivos. Ante ustedes, el señor Pedro Castañeda y su Rancho Los Chivos, los toros temibles desde Tolimán.
Por favor, bienvenido conmigo. La cuadrilla de Chayo Palmerín. Palmerín es los campeones de Rancho Los Chivos. Zorros del Llame Llamas. Rancho Los Chivos de Pedro Castañeda. Señor Pedro Castañeda, bienvenido, su cuadrilla por acá de Caporales. Y bueno, también quiero decirle por aquí a los amigos que están haciendo posible esta presentación de este jaripeo día de... Señor, te pedimos humildemente que llegado el día de nuestra última nota, cuando las piedras son todo y espuelas, no soporten el metal, el chicoteo del último reparo, la gente, los ganaderos, la música calle, y tú nos lleves contigo allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Señor, llegado ese momento nos digas, dame puerta, venga los cabezales, mis valientes, tu monta, la era de Corbona. Amén. Iniciamos el estreno, señoras y señores. Ha ha ha!
Ciudad del Carmen presente la deseada. A los amigos paramédicos, por favor, échenle un ojo por acá. Si no fue costilla, ¿qué fue el brazo, patrón? El nombre de este gran Loco Huerta. ¿Dónde está Loco Huerta? Que queremos verlo. Saludando a Loco Huerta, a quien le mandamos un saludo. A la cuadrilla, que por cierto, es el 68 de los dólares para pagar estos servicios de los muchachos. Pásale para los 12. Felicidades. Gracias, patrón. Thank you very much. A ver. Espérame. Allá con él, pásale para los 12. Felicidades. Gracias, patrón. Thank you very much. A ver.
Gustavo, si se reporta por acá, atrás de, por acá en los corrales, acá en el estacionamiento.